¿El viernes? El viernes. ¡Declaro la guerra a la paz y la felicidad! ¡Que lo perdemos! ¡Haz una cama elástica! Esto... ¡Tony! ¡Hola! Esto no es lo que crees. ¡Vamos! ¡Socavador ha huido! ¡Hay que detenerlo antes de que llegue al paso elevado! ¡Tenemos compañía! Un problema pequeño se mine por donde se mine. ¡Declaramos la guerra al mundo de la superficie! ¡Nunca nos detendréis! Deberíais haberos quedado bajo tierra. ¡Sacar la basura! ¡Es que se multiplican! Cuando me levanté hoy no creí que acabaría haciendo esto. Están todos. Sigamos avanzando. ¡Bob, el monorraíl! ¡Frozono! ¡Bien! ¿Pero quién va al volante, Bob? ¿Conduce peor que tú? ¡Nadie! ¡Intentamos detenerlo! ¡Hay que parar ese virador! ¿Podrías congelarlo para que se pare? Eso. Si se para, quizá pueda atravesarlo de un golpe. ¡Eso está hecho! ¡Freno congelado marchando! Mejor así. ¡Seguidme! No parece que haya un cómodo interruptor de apagado. Pues sigamos avanzando. ¡Madre mía! Estos tíos están podridos por dentro. Mirad, un respiradero. Seguro que dentro hay algo útil. Buena idea. Ojalá encuentre ahí los mandos. Si subo esa plataforma a suficiente altura, Bob podría lanzarme al paso elevado. ¡Bob, que subo!
Voy a subir ahí. Prepárate para lanzarme al paso elevado. Tras de ti, cariño. Quizá necesite librarme de este carro antes. Cariño, solo estoy algo atascado. ¿Construirías algo para meternos en la tuneladora? Quieres decir, después de salvar a los ciudadanos, ¿no? Claro, me quedaré aquí mientras, pero tendréis que trabajar en equipo. ¡No pasa nada, papá! Igual que tu habitación. Ya, y tú también. No, espera. Niños, vale ya. Gracias, jovencito. Necesitaremos más ladrillos para construir algo, pero salvemos antes a los demás ciudadanos. Los ciudadanos primero, sí, en eso estamos. ¿Seguro que estás bien, Bob? Sí, estoy bien. Gracias. Céntrate en salvar a los demás. Estos muebles molan bastante. Quizá pueda usar mis poderes para fabricar algo con ellos y salvar a ese camionero. No molará tanto como la voltereta mortal que acabo de hacer. ¡Que me caigo! ¡Lo tenemos! Es la última vez que hago un reparto a larga distancia. Gracias por salvarme, guapa. Creía que no iba a contarlo. ¡Tenemos otro! Ya casi estamos. ¡Cuidado con ese coche! ¡Qué guay! ¡Quiero dar la vuelta! ¡Fuera de nuestra ventana! ¡Disfruta del paseo! ¡Frozono! ¡Gracias! ¡Soy tu admirador desde hace mucho! Es un placer ayudar. Ahora póngase a salvo. ¡Papá, tenemos otro! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Papá! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Está atravesando! ¡Lo tengo! Niños, hay que meterse en la tuneladora y llegar a la sala de máquinas. Casi estamos.
Solo necesitamos uno más para poder construir. ¡Hala! ¡Ve uno! ¡Ahí arriba! Sí, pero no podemos trepar hasta ahí, así que tendrás que lanzarnos alguno, papá. ¿Estás bien? Bueno, ese era el último. Estamos listos. Es la hora del bricolaje. ¿Qué os parece, niños? Seguro que puedes, papá. Cuando montaste la barbacoa tuviste algunos problemillas. Muy bien. Allá vamos. ¡Al ayuntamiento! ¡Han vuelto a dar la cara! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Seguidlos! ¡Ash! ¡Violeta! ¡Estamos aquí, mamá! Sala de máquinas está por aquí. Quedaos cerca y no os despistéis. ¡Vamos, rápido! ¡Venid aquí! ¿Cómo habéis entrado aquí? ¡Detenedlos, chicos! Estoy perdiendo la paciencia con estos tíos. ¡Uy! ¡Es la cara! ¡Dejad de tirar carbón ahí dentro o recalentaréis el motor! ¿Os creéis que el carbón crece en los árboles? La verdad es que el carbón sí es materia vegetal prehistórica. ¡Deja de obligarme a aprender cosas! ¿Y si recalentamos el motor? Busquemos más carbón para tirarlo dentro. Metamos ese carro en el ascensor. Cuidado, esta maquinaria parece peligrosa. Violeta, hay que activar este ascensor. Enseguida, mamá. Ahí hay un rail al que puedo lanzar a alguno. Ahora echa el carbón en el motor para recalentarlo. ¡Un momento! ¡A todos! ¡Se está calentando! ¡Venga! ¡Rómpete! ¡Rómpete! ¡No funciona! Casi no nos queda tiempo. Tenemos que bajar el refrigerante. Así el motor estallará.
más, llegamos al ayuntamiento. Tranquilo, papá. Estos tipos no son tan buenos. Liberar tensión. ¡Lo conseguimos! Papá, hoy me pasó una cosa con un chico y la máscara. ¡Quietos, Super! ¿Qué hemos hecho?